Bien, el día del deportista es un asunto interesante. A mí lo que me gusta es que se dice el deportista, no del atleta, porque el deportista es todo aquel que hace algún tipo de deporte, recreativo, competitivo, de alto rendimiento, el ama de casa, el ciudadano común que quiera hacer algo. Yo creo que eso es lo interesante, es como felicitar y reconocer a quien hace el esfuerzo para poder desempeñar una actividad física. Bien, es importante recalcar que se declara el Día del Deportista el 7 de diciembre porque en 1945 se establece la autonomía del deporte, pero más importante aún que el 31 de mayo ya se establece en el orden constitucional, y es esa constitución generada por la última asamblea constituyente la que nos da la asignación privativa constitucional que ha permitido el desarrollo debido y correcto del deporte.